consigue. Frente aquí va Leo, qué buena pelota al área, atención, ahí está. Él mamó el fútbol desde niño. Nahuel era el distinto del grupo. Como carrera deportiva, él ya tiene un plus. Argentina, campeón de la Copa América. León, tenía que ver. Un ídolo y a la vez es tu hermano. ¡Argentina, campeón del mundo! Me hizo la persona más feliz del mundo. El fútbol en la vida de Nahuel fue, yo creo que desde su concepción, porque fue muy inquieto en la panza, era continuamente, se movía. Este chico nos ha hecho pasar desde niño momentos muy, muy agradables, con un crecimiento constante y todo muy, muy rápido. Jugaba todo el tiempo, no paraba un minuto, estaba todo el tiempo o en la canchita o en la cancha con el padre jugando al fútbol. Desde el arranque quiero decir que mis hijos mamaron fútbol desde la cuna. Estuvimos criadas con el ruido de la pelota constante en mi casa, con medias tiradas, botines y pelotas por todos lados. Una infancia llena de fútbol, ¿no? Mi viejo nos crió desde muy chicos con la pelota, yendo a la cancha, acompañándolo a él. Siempre estaba en donde yo dirigía las categorías que dirigía, que yo dirigía categorías de más de primera, más grande, y él estaba siempre al lado mío, siempre acompañándome en el vestuario, lo conocía todo el mundo. Yo tenía una canchita acá al lado de mi casa que, bueno, siempre un jugador al arco a arco, y bueno, ahí le enseñé un poco también, pero bueno. Siempre en la canchita del colegio, canchita del barrio, siempre con la pelota. Tanto en el aspecto somos bastante parecidos. Los dos somos flacos, altos, rápidos. Jugamos medio parecido a la pelota. Yo juego mejor. En la escuela era bastante vago. Bueno, íbamos al colegio juntos y nos sentamos juntos, al lado. Y bueno, en el último año lo hice probar matemática, que siempre lo juego con eso. El legado que vos le podés dejar hoy a tus hijos es una educación, pero bueno, con Nahuel fue complicado. Toda la vida era mejor jugar de fútbol que estudiante. Yo sabía que lo que él quería era jugar a fútbol. Y si querés lo mejor para tu hijo, tenés que querer lo que tu hijo quiere. El padre viene de una familia muy futbolera. Por lo que sé, el abuelo fue futbolista, el padre futbolista, los hermanos futbolistas. Sí, soy entrenador, soy técnico nacional de fútbol. Trabajé muchos años en la construcción de jugadores aquí en el club nuestro de Embalse, Club Náutico Fitzsimons. Esta es mi pasión desde niño. Yo recuerdo haber dormido con una pelota de fútbol, haber llorado cuando perdí a mi equipo favorito. Creo haberla transmitido a mis hijos, a mis jugadores, a tantos chicos que uno le ha enseñado esta pasión, ¿no? Hugo ha sido técnico mío también de fútbol. Entonces Hugo se ha criado también acá, todos nos hemos criado acá. Él se inicia aquí en el Club Náutico Fitzsimons de Embalse. Compañero de colegio y jugábamos en Fitzsimons, que es el club del pueblo. Bueno, hicimos todas las inferiores ahí. Nahuel era el distinto del grupo. Ya de chico, cuando jugábamos en las canchas chicas, era siempre el que se diferenciaba del resto. Era un crack. Tenía una velocidad, una potencia, y más que todo tenía compromiso. Él sabía que lo que quería hacer era jugar al fútbol, ser profesional, desde chico. Le faltaba atajar nomás. Sácame el puesto. Ahí estoy yo de arquero. Hay que sacar chapa también. Era el que primero llegaba a entrenar, el último en irse. Él se destacaba
en prácticamente en toda la cancha. Por su capacidad jugaba siempre en una categoría mayor y de pronto había que estar con el documento de Nahuel mostrándosela a los papás que creían que era de mayor edad por su capacidad, porque él te resolvía todo adentro de la cancha. No teníamos noción de lo que él iba a hacer a esa edad. Después, con el pasar del tiempo, fuimos viendo que se le iba dando y a él verlo con ganas, pudimos creer que iba a llegar lejos. Empezó a ir de a poco, una semana, dos semanas, bueno, yo lo acompañé varias veces, hasta que se decidió que quedaba ahí y arranca su vida futbolística allá en Buenos Aires. Tuvo 3 años ahí en ese proyecto y se inicia en Boca él como jugador de una de las categorías de Boca. El desapego fue durísimo. Creo que fue una de las peores cosas que tuve que vivir. Bastante bien lo tomó, si bien siempre se lo acompañó como familia. Cada momento que tuvo algún inconveniente con respecto al desarraigo, esto de extrañar. Que se vaya un hijo de ellos a tan temprana edad, yo creo que para todo el mundo sería difícil, más a los 11 años de edad. Están solos por momentos, no siempre están acompañados. Y es muy importante la palabra del papá, la palabra de la mamá, de los familiares, de los hermanos, de los amigos. Como hermana mayor hubo una charla donde apenas se fue, vino, él le extrañaba mucho. Le dije que hiciera lo que él sintiera. Que si se quería quedar, que nadie lo obligaba a irse. Y que si se quería ir, que le pusiera todas las ganas para llegar, obviamente, a donde llegó. Sabía que qué es lo que quería. Él quería ser jugador profesional de fútbol. O sea, uno va con toda la expectativa o lo deja con toda la expectativa de que le va a ir maravillosamente bien, pero no sabes. Perdés momentos que son muy afectivos, muy, muy íntimos y no recuperás. Y bueno, la pelea era un poco por la escuela, ¿no? Pero él iba tan bien deportivamente, siempre le iba tan bien que a los 6 meses nos dice que se va a España. Yo, ¿cómo que se va a España? Lo captan, un proyecto Barcelona. Y a mí me dijeron, se va a España y a mí se me partió el corazón en 10. Yo, qué sé yo, decía, no puede ser. O sea, tan pronto que se vaya a España. No cumplió quizás con las expectativas que tenían porque él fue tranquilo y relajado y bueno. Creo que ahí fue el primer clic, digamos, que hace él como jugador. Es decir, no, o sea, no tengo que estar tan relajado, ¿no? Porque las posibilidades pasan, sí, pasan, pero pasan una vez. Recuerdo que él llega a Boca como delantero y en Boca había 3 delanteros, centrodelanteros, y no tenía cabida para jugar, o por lo menos iba a empezar muy de atrás. Y en ese momento que él estaba medio renegado, digamos, con el hecho de tener que jugar de 4, bueno, se puso las pilas y quedó de 4 también en Boca. De estar afuera, a empezar a jugar algunos años, e ir mutando ese puesto, ir cambiándome de lugar. A los 15, 16, que fue cuando ya jugaba de lateral, jugaba en esa posición, fue cuando más ganas tenía, más ilusiones tenía. De quinta categoría pasa a reserva, no pasa por cuarta, casi nada jugó en cuarta. Con el técnico de primera, Arruabarrena, con 17 años, lo hace debutar en Boca, de 4. En el arco con el pibe Molina marcando la punta derecha, el Cata Díaz Insaurralde en la saga. Yo cuando lo vi, él debutó en la Bombonera contra Newell's. Nahuel Molina. Le dio una asistencia a Betancourt, me acuerdo. Palacios en el área, espera Tevez. Antes el corte de Insúa, le salió un paso a Betancourt al arco. Primero que era una locura, toda la euforia de la gente ahí en el estadio que nunca la había vivido, porque yo nunca había ido a un estadio. Admito que se me cayeron un par de lágrimas. Nos tiene acostumbrado a eso, a la velocidad,
tanto en la cancha como profesionalmente, porque la verdad que todo su crecimiento fue bastante, bastante rápido. Absolutamente no me sorprendió para nada el salto que pegó. Que él a los 17 años debuta en primera, a los 17 años juega Copa Libertadores. Bueno, esta es la camiseta de él que me la regaló. Y bueno, es su primer partido de Copa Libertadores con la camiseta de Boca. Son cosas que uno se lleva, la tiene de recuerdo para toda la vida, ¿no? Llegó donde tenía que llegar. Él quería seguir jugando en Boca, él quería consolidarse como jugador de primera en Boca. La dirigencia decidió que no era el jugador que necesitaban. Vamos a buscar minutos en otro club, como fue Defensa y Justicia, que después al otro año fue Rosario Central. El gol de Defensa no me lo olvido más. ¿Viste cuando dicen que estás enamorado y se te llenan de mariposas en la panza? Bueno, no, a mí era un gol y era a mí, yo tenía una revolución adentro que era desbordada, felicidad por todos lados. Atención que llega por atrás Molina, le vio gol. Vos ya estás esperando la fecha que vos sabés que lo vas a poder ver. Y de repente te dicen, se va a Europa y se va a Europa y ya no lo vas a ver. Espero seguir con este envión de energía, de ganas, así que estoy muy feliz en el club. ¡El es Molina! ¡Cuándo compro Udinese! ¡La juega Molina! Vivimos con mucho orgullo todo ese proceso, porque llegar a Europa no es fácil para ningún jugador. Adaptarse como se adaptó y tan rápido Nahuel como se adaptó en el Udinese, es muy importante decir que ahí estaba Rodrigo De Paul, que lo acompañó muchísimo, el Tucu Pereira, compañeros de nuestro país que lo apoyaron muchísimo, y bueno, eso también favoreció. Él no se va como un jugador consolidado de acá, de la Argentina, y terminó todo como terminó en Europa, en Udinense, y en Udinense que hizo el boom porque tuvo la posibilidad de hacer muchos goles. Y esta camiseta del Udinese, cuando fue a Italia a jugar, bueno, tiene la firma de Goico, una vez cuando fuimos nos invitó a verlo en Monumental, y la firma del Nahuel, el negro. Siempre cuando viene, trata de traernos regalos, camisetas, y bueno, no, se rechocho, es una alegría inmensa. Damos la bienvenida al Atlético de Madrid, a Nahuel Molina. Esta será tu próxima casa. Casa que espero que esté muchísimo tiempo, y te deseamos toda la suerte del mundo. La verdad que estoy muy feliz, muy contento de poder pertenecer a esta gran familia, a este gran club. Sucedió lo del Atlético de Madrid, sucedió lo de la Champions. Cuando empieza el sorteo de la Champions, lo llamo. Nahuel, estamos en la Champions. Bueno, pa, vení. Y bueno, pude ir a verlo como chicos, llorábamos porque Nahuel estaba jugando en la Champions. De la nada que te enterás de que Walter Samuel lo fue a ver y ya empezás con que te van a citar, que los mensajitos, qué onda con esto, qué onda con aquello. Y es la selección, o sea, ¿qué más? El lateral derecho argentino cada día juega mejor, se convirtió en una pieza clave para su equipo y lo buscan los grandes. Es una fija para Qatar. Llegamos hasta las lágrimas, viste, una emoción. Para nosotros fue extraordinario realmente, es como llegar a un lugar que por ahí te es como imposible, ¿no? Con la piel de gallina, es una emoción única, no se puede explicar con palabras, porque es un ídolo y a la vez es tu hermano. ¡Claro que sí, campeones! Argentina, campeón de la Copa América acá, en el Maracaná, el mejor lugar donde podíamos conseguirlo. Pasa algo y no terminás de procesarlo, que ya pasa otra cosa. Cuando mi hermano levantó la Copa América, empezamos a escuchar bocinas, gritos, y nos asomamos afuera y era toda la caravana de embalse en nuestra casa. La verdad que muy contento, muy feliz de estar acá, quería estar presente con ellos, que sé que me bancaron siempre, que me organizaron montones de caravanas y todo.
así que lo mínimo que podía hacer era por lo menos estar un rato con ella. El pueblo fue una locura, todos contentos y como amigo estaba orgulloso, estaba muy contento. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. La convocatoria para el Campeonato del Mundo de Nahuel fue con mucho nerviosismo, porque uno sabe en esto de que tenés que esperar la palabra oficial. Él es muy respetuoso y muy respetuoso con sus compañeros también, entonces él decía, no podemos decir nada hasta que no esté confirmado, porque no sabemos. Pero sabíamos que él podía estar ahí, entonces cuando él alargó la lista fue como un alivio enorme al decir, bueno, ya estás adentro y ahora festejar. Defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina. Sabemos que no todos llegan, que hay mucho esfuerzo por detrás. Estar ahí con los más grandes, con jugadores de una talla de elite bárbara, jugar con el mejor del mundo, su último mundial. Por supuesto que lo vivimos con mucha alegría. Con mucha alegría, acá en nuestro pueblo fue tremendo. Todo el mundo salió a abrazarnos, a apoyarnos y la verdad es que se vivió con mucha felicidad, ¿no? Organizar el viaje para ir al Mundial fue para nosotros algo nuevo porque era nuestro primer Mundial. Y después verlo en la cancha, él ahí, jugar Mundial contra los mejores de cada país, era una locura. Ir a la concentración de nuestra selección, compartir con Messi, poder sacarse la foto con Messi, y que llegaron hasta las lágrimas, llegaron llorando porque bueno, no lo podían creer, fue compartir cosas que jamás nos imaginamos, ¿no? La felicidad que él me transmitía a mí al verlo jugar con él es como lo máximo, ¿no? Para ellos, entonces para mí era verlo feliz. Bueno, nosotros por empezar veíamos los partidos del Mundial en el Lavadero y bueno, y después nos íbamos a festejar al centro. Todo el mundo al terminar un partido, ya sea octavo, cuarto o semifinal, nos juntábamos ahí siempre en la rotonda y ahí celebraba todo el pueblo. De un pueblo muy futbolero y le agregaron todo el cariño que le agarraron al Nahuel, así que se multiplicó todo y bueno, y nosotros que hicimos bandera, hicimos todo para apoyarlo a él y estábamos muy contentos todo el grupo, de verdad. Cada vez que hacía un gol alguno de los que estábamos ahí, porque estaban los McAllister, estaban los Álvarez, estaban los Fernández, y era la alegría de todos, porque no era la alegría del gol que hizo mi hijo, no, era la alegría de todos, y era el gol de todos. Y después nos tocó a nosotros. Adentro Leo, frente a De Jong, sigue, frente aquí va Leo, qué buena pelota al área, atención, ahí está. Grité el gol porque directamente fue como un shock lo que sentí yo. No lo podía creer que había hecho un gol con la selección argentina. ¡Qué gol! Gritamos todos, nos abrazamos y lloramos y verlo a él, la emoción que tenía. Que el toque definido a Nahuel fue extraordinario, tocamos el cielo con las manos realmente. Muy feliz nos hizo. Significa también como que, bueno, perdimos a mi abuela en pandemia, así que, bueno, era como un agradecimiento. Seguramente ella también estuvo ahí. Y a mi abuela le gustaba mucho la lavanda. Y como que hubo una referencia que sintió ese olor. Así que, bueno, él dijo que la sintió en ese momento también. Así que bueno, fue muy emocionante. Primero que dos días antes de ver la final del mundo, me dio una foto de Nahuel y lloraba. Iba a la ducha, lloraba, porque no lo podía creer. No lo podías creer que estás viendo una final del mundo y que, en mi caso, tenés a un hermano ahí, jugando.
va Gonzalo Montiel. Si Montiel convierte, mis amigos, somos los tipos más felices del mundo. Y cuando Gonzalo pateó ese penal, estábamos todos tan emocionados, tan a flor de piel ya. Pero yo creo que en el fondo ya sabíamos que éramos campeones del mundo. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Argentina campeón! Y bien termina el partido, los jugadores querían a sus familias adentro de la cancha. Extraordinario, lo abracé, lloramos. Mucha emoción y verlo con la Copa del Mundo en la mano fue extraordinario, el sumo. Te adoro, Argentina, sabemos de bravas, sabemos de difíciles, sabemos que nos cuesta todo, pero somos campeones del mundo, es para vos. Era tanta la alegría que parecía que había salido campeón del mundo. Te pasan un montón de fotos de nuestra vida en esos momentos. Desbordás tanto de felicidad que y lo estás compartiendo con los que más querés, que creo que eso le da el toque, ¿no? Por más que a gente no le parezca mucho y por más que a gente que sí le parece mucho, tengo un hermano campeón del mundo. Realmente me ha hecho el papá más feliz del mundo. Estuvo aquí efectivamente Nahuel Molina Lucero, un chico que lo vieron crecer, que lo vieron desarrollar sus primeras actividades en el fútbol y que aquí lo recibieron como un campeón del mundo, como el campeón del mundo que es, como debía ser. Ha sido de verdad de corazón. Quiero decirle que lo disfrutemos, que esto es único, que sigamos disfrutándolo como lo merecemos cada argentino y que sigamos siendo felices que está en casa. Muchas gracias, Nahuel. Le di el abrazo que quería para felicitarlo y bueno, lo traje a la casa. Desde que salimos allá la gente no nos dejaba avanzar. Obviamente el pueblo estaba enloquecido, así que salimos a festejar con el pueblo. Nos hizo subir a nosotros, al grupo de amigos, al escenario. También fue increíble. Para Embalse, para un pueblo chico, creo que la obtención de la Copa del Mundo, tanto con la Copa América también, y que esté un embalseño ahí en ese momento, es inolvidable. Va a quedar para la historia, hay retratos de Nahuel por todo el pueblo, ha generado todo eso acá, ¿no? Salís a la calle de Embalse y todo el mundo quiere preguntarte, charlar, quieren la foto, quieren la firma o quieren la camiseta, ¿viste? Un lindo momento que estamos pasando de mucha felicidad, ¿no? Le cumplió el sueño a toda su familia, a gente del pueblo que lo conoce de que somos así, que andábamos en las calles. Es totalmente un orgullo ser hermano de él. Y bueno, muchos de nosotros, como una locura, nos tatuamos. Nos hicimos todos tatuajes, casi todo el grupo. Bueno, una promesa y otros que no habían hecho promesa, pero también se coparon en la idea. Verlo levantar la copa fue algo increíble, no te lo puedo explicar porque en el momento es como que quedas choqueado. Lloré, lo único que hice fue llorar de emoción, de verlo en ese momento. Y pensar que no todo el mundo tiene un amigo campeón del mundo. Hay gente que ni siquiera veía fútbol, que viene y me dice, yo veo fútbol por tu hermano. Sé que como carrera deportiva, él ya tiene un plus. Tiene una Copa América y tiene un campeonato del mundo que no todo jugador lo tiene. Y eso, ese amor incondicional va más allá de Copa del Mundo. Nahuel, para mí es el sumo, ¿no? El sumo es algo extraordinario. Es lo mejor que me pasó en la vida. Mi hermano Nahuel es para mí un gran orgullo. Lo que yo digo sobre mi hermano es que me hizo la persona más feliz del mundo.